Anem amb els tuits que ens heu enviat aquesta setmana. Basta, pitjor a mi. No, una cosa. Així no, eh? Ja has tenido tu minuto de gloria, ¿vale? Ya has tenido tu minuto de gloria. Esta es mi sección. No, perdona, no, pero así no, así no. Josep Pedrerola, además, nunca llega tarde, nunca llegaría tarde. Hoy has quedado suplantado. Venga, vamos, primer tuit. Venga, vamos. Los gags de Pedrerola al Cracòvia són el millor de la temporada. Aquest Pedrerola es mereix un Òscar. No, no t'equivoques, no. No merezco un Òscar, merezco todos los premios posibles. No, ojo. Todos los premios tampoco, ¿eh? El Grammy no. El Grammy se lo merece Casillas, que canta más que nadie. Marc Trabado ens envia un tuit que diu: si us plau, Pedrerol, deixa d'imitar el Josep Pedrerol del Cracòvia, que no ho has del tot bé, que no ho has del tot bé, diu. No has del tot bé, dices? Sí. No has del tot bé. Sí. Ah, Marc Trabado, parece que se ha quedado. ¡Trabado! No, pero si no, no. Es que no. Chistes con apellidos, no. Es de becarios. ¿Por qué? De becarios. Y con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero becarios no. Becarios no. La gente merece un respeto, tú. Venga, va, más. Venga, vamos. Ojo, no os confundáis. Josep Pedrerol no es un fake. El fake soy yo. Este tuit lo he escrito, en fin, lo he escrito yo, en realidad, la cuenta J. Pedrerol. ¿Fuiste tú, no? Sí. Muy bien. Reconocer que eres la imitación y yo soy el real, no. Eso, Josep, es periodismo. No, te equivoques, no. Era una broma, ¿no? Un poco de libertinaje. Un poco de libertinaje por mi parte. Més. Venga, crec que el Cracòvia abusa massa del personatge de Pedrerol. Així no. Pues no, así no, no. El Cracòvia necesita más Pedrerol. Por eso, esta semana ha venido mi invitado. Aquí está, ¿eh? Lo que hay que hacer. Has quedado retratado. Venga, fíjate aquí el switch de la semana, ¿eh? Venga, venga. Nos vamos. Toma, vamos. Vamos, no, así. Va volando. Va volando, venga.